Bien, pues vamos a comenzar, si os parece. Llevamos un poquito de retraso. Esta nueva mesa redonda, titulada Intersecciones entre arte y desarrollo sostenible, la contribución de la sociedad civil. Vamos a intentar dedicar 12 minutos para cada ponencia, para que luego tengamos suficiente tiempo de debate cruzado y de intervenciones del público. Voy a comenzar muy brevemente por presentarme y por presentar la mesa. Yo soy José Albelda, el director del título propio de especialización en Sostenibilidad, Ética Ecológica y Educación Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia, y también coordino la línea de investigación sobre arte, entorno y sostenibilidad del Centro de Investigación de Arte y Entorno de la misma universidad. Y quería comenzar esta mesa donde se va a revisar el lugar de la sociedad civil y del arte en relación a los tiempos de transición hacia una sociedad sostenible. Quería comenzar recordando dos momentos para mí muy importantes de nuestra historia en relación a papeles fundamentales del arte y de la cultura en relación a los tiempos importantes. El primero, en 1937, en plena Guerra Civil Española, el entonces director general de Bellas Artes, Josep Renau, encarga a Picasso la realización de un cuadro emblemático para el Pabellón de la República en la Exposición Universal de París. Junto a otros artistas decisivamente aliados con la defensa de la República y en contra de los fascismos, como Miró, como Pablo González, como Julio González y Alberto Sánchez, el Guernica se convertirá desde entonces en todo un símbolo de la cultura en defensa de las libertades civiles, en contra de los fascismos y en contra de la guerra. Es el arte el que se elige como emblema de la lucha civil contra la dictadura y a favor de la libertad de los pueblos. Ese mismo año se celebra en Valencia, también en Madrid, el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas por la Defensa de la Cultura. En julio del 37 se reúnen en Valencia. Algo que nos recordó, por cierto, una magnífica exposición en el centro del Carmen, donde tuvimos la ocasión de cenar ayer. La exposición titulada Per la defensa de la cultura. Este congreso fue un ejemplo más del papel decisivo que la cultura ha tenido en tiempos importantes y en tiempos de transición, en tiempos de defensa de lo importante y como vanguardia del pensamiento que debía mover la sociedad. Es muy importante que hoy en día, a 80 años de la celebración de este segundo Congreso de Intelectuales, nos planteemos cuál ha de ser el lugar de la cultura, cuál ha de ser el lugar del arte y de la sociedad civil en los tiempos de transición a la sostenibilidad y los tiempos de declive de los ecosistemas y del cambio climático. Son tiempos esenciales, tiempos de eje, donde hay que reivindicar el papel fundamental de la cultura frente a un predominio quizás excesivo o, en todo caso, más marcado de la tecnociencia como líderes del concepto de progreso. El progreso bien entendido, la sostenibilidad de las culturas, tienen que ver con la cosmovisión mucho antes que con la técnica instrumental que nos lleve a ella. Y es por ello que quizás sea tiempo precisamente de reivindicar el papel seminal de la cultura en defensa de lo importante, de nuevo, y como líderes de una transición tan vital como necesaria. Para ello vamos a contar en la mesa con cuatro ponentes que voy a pasar a presentar con una breve reseña de su currículum. Cristina González, que va a comenzar a intervenir, es secretaria de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia, es especializada en Derecho Ambiental y Estrategias Ambientales en la Universidad de Valencia y autora de la tesis doctoral Arte, Naturaleza y Sostenibilidad contra la financiarización de la sociedad. Secretaria, decíamos, de la Asociación de Amigos del Museo, ha creado para dicho museo el programa Arte para la Sostenibilidad y comisariado un primer documental sobre el museo y el futuro sostenible en relación a las consecuencias del cambio climático. Después de Cristina intervendrá Jessica Domínguez, que es especializada en el ámbito de cultura y desarrollo. Ha trabajado para la oficina de la UNESCO Montevideo, destacando su labor como consultora para la unidad de coordinación del proyecto Viví Cultura del Fondo ODM PNUD España. Desde mayo de 2012 desempeña el cargo de responsable del Programa de Cultura para el Desarrollo de UNESCO Etxea y además es punto focal del Plan de Equidad de Género de la organización. En tercer lugar, intervendrá Emilio Martínez Arroyo, compañero, artista y catedrático del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Él es integrante del grupo de investigación Laboratorio de Luz de dicha universidad y organizó desde 1998 hasta su finalización en 2015 la iniciativa de arte público Cabanyal-Portes Obertas para reivindicar la rehabilitación del barrio del Cabañal frente a los planes de su destrucción por parte del Ayuntamiento de Valencia, cómo han cambiado las cosas. En 2011 realizó la coordinación con Villa Santos y Lupe Frígols del proyecto Cabañal-Archivo Vivo, que recibió el premio Europa Nostra. Y finalizará la intervención de Hugo Martínez-Tormo, que es ingeniero agrícola y licenciado en Bellas Artes, con estudios de másteres en multimedia y artes visuales por la Universidad Politécnica de Valencia, también en Austria, y su obra se centra en la relación entre el arte, la ciencia, la ecología y la tecnología, tratando temas tan importantes como el medioambiental y la tendencia humana hacia la autodestrucción. Ha mostrado su obra en múltiples festivales y exposiciones, entre los que podemos citar el Ars Electrónica Festival de Linz, Austria, Laboral de Gijón, España, Art in the City de Mainz, Alemania, o el Festival Incubarte de Valencia. Bien, pues sin más, le doy la palabra a Cristina González para iniciar el turno de intervenciones. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a Marta por haberme invitado y a REDS y, bueno, felicitaros por la organización de estas jornadas que están siendo estupendas. Y bueno, pues como estamos viendo, para la transición hacia unos objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos de una cultura sostenible y la inmensidad de este objetivo hace que su cumplimiento requiera de la implicación de la sociedad. Como resaltó Federico Mayor Zaragoza en las primeras jornadas, ahora las mujeres y los hombres podemos unirnos para inventar un futuro sostenible a través de la creatividad que proporciona la cultura. Y tenemos que darnos prisa, porque el cambio climático avanza. A finales de octubre de 2017 se produjo un tremendo incendio que amenazó con destruir la Ribera Sacra, un mágico lugar de Galicia donde se encuentra la mayor concentración de monumentos románicos de Europa. Los voluntarios que se unieron a las brigadas forestales para combatir el fuego sin descansar ni dormir, no solo lucharon por salvar las vidas y las viviendas de los habitantes de los pueblos, así como los bosques y los animales, sino que además se concentraron en salvar las iglesias y los monasterios que constituyen este patrimonio monumental románico que forma parte de su identidad y además les proporciona unos ingresos económicos. La velocidad con la que se propagaron las llamas, todos los vecinos coincidían en que nunca lo habían visto antes y se debió a las consecuencias del cambio climático porque en aquella época había unas temperaturas muy por encima de lo habitual que es en Galicia en esa época y además habían unas fuertes rachas de viento producidas por el huracán Ofelia en el Océano Atlántico, el más potente que ha habido en Europa, y todo esto sumado al abandono de los montes les facilitó mucho el trabajo a los terroristas incendiarios. La cultura es el alma de las sociedades y el patrimonio cultural es su memoria. Por ello, ha sido objeto de ataques destructivos por los terroristas islámicos, calificados por la UNESCO como crímenes de guerra por su alcance simbólico de destrucción de la memoria de las civilizaciones. Así pues, la protección del patrimonio cultural es fundamental para avanzar hacia una sociedad sostenible. Cada vez aparecen más noticias sobre desastres que son consecuencias del cambio climático, como incendios, huracanes, inundaciones, que incluso llegan a producir una especie de hartazgo, incluso una insensibilización de gran parte de la gente. Además, aunque muchas personas son conscientes del cambio climático, la mayoría en realidad no conoce el tema, así que vemos que no ha calado en la sociedad el mensaje, a pesar de que se aprobó en el 2015 el Acuerdo sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030. En 2015 también el Consejo Internacional de Museos lanzó el lema en el Día Internacional de los Museos de Museos por una Sociedad Sostenible. Y de este modo el Consejo Internacional se unió a la UNESCO y a las ciudades en la misión de impulsar una cultura sostenible. Sin embargo, como hemos visto, la Agenda 2030 no la incluye como objetivo de desarrollo sostenible específico y tenemos que ver la forma de impulsar la cultura sostenible a través de cada ODS. Por ello, los amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia, como parte de la sociedad valenciana que ama el arte y en concreto las obras de arte del museo, hemos decidido asumir el reto de apoyar al Museo de Bellas Artes en esta misión de impulsar una sociedad sostenible mediante la protección del patrimonio cultural, la educación estética de los ciudadanos a través de las obras de arte del museo y mediante la creatividad que proporciona el arte para la sostenibilidad. Y todos estos elementos vamos a utilizarlos como impulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente, la figura del museo se ha convertido en un ágora moderno en el que el público ya no solamente es un receptor pasivo del conocimiento, sino que se ha convertido en un agente de conocimiento. Y las asociaciones de amigos de museos tienen un papel fundamental en este sentido para realizar actividades de concienciación de la sociedad en colaboración con los museos. El Museo de Bellas Artes de Valencia se ha aliado con la Asociación de Amigos del Museo con el objetivo de impulsar que la sociedad de su entorno sea sostenible y por ello animo a que los representantes de otros museos aquí presentes y de todos los museos y los amigos de los museos se alíen siguiendo un poco nuestro ejemplo. La Junta Directiva de nuestra asociación aprobó el Programa de Arte para la Sostenibilidad que tiene como objetivo utilizar el arte como instrumento para alumbrar, en términos de Heidegger, nuevos mundos sostenibles. Es necesario recuperar la unidad entre razón y mito y reencantar el mundo, tal como comentaba el profesor Vicente Belbel, del cual también fui alumna, y lo necesitamos para buscar los caminos hacia una cultura sostenible. Y el arte para la sostenibilidad contribuye a motivar y a empoderar a las personas mediante la creatividad, caminando hacia un horizonte que va desplegándose como el verso de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así pues, el arte para la sostenibilidad es una respuesta al reto de construir una nueva sociedad para el futuro, como se crean los cuadros geniales por su originalidad, dando pinceladas de modo que cada trazo lleve a otro, sin copiar un modelo preconcebido, construyendo una hermosa obra singular que emocione el corazón de las personas y las motive para adoptar estilos de vida sostenible. Los nuevos valores constituirán la estética de la sostenibilidad y una sociedad justa y sostenible será una obra de arte llena de belleza. La primera actividad del programa ha sido un documental presentado en el museo que parte de un recorrido de la historia de Valencia mostrando su relación con la naturaleza a través de los cuadros del museo y del recuerdo de la sociedad valenciana de la riada de 1957, que todos recordamos y la utilizamos como imagen para concienciar sobre las consecuencias que podría tener un cambio climático si no se frena el aumento de temperatura. Y aunque ahora parezca imposible que pueda volver a suceder, si sigue avanzando el aumento de temperatura nos podríamos encontrar con que se podría producir estas consecuencias. Entonces, bueno, desde la asociación pensamos que era una imagen muy potente, ¿no?, para llegar a la sociedad y, bueno, es una manera de narrar, ¿no?, en vez de utilizar una explicación racional, es utilizar una imagen fuerte y, bueno, pues de esta manera llegar al corazón de los valencianos y que a ver si de esta manera conseguimos, ¿no?, que haya una mayor concienciación sobre lo que nos está pasando con el cambio climático y lo que podría pasar. el día que presentamos el documental hubo un artículo en Las Provincias que hablaba de esta presentación que hicimos del documental y, curiosamente, 5 días después, El País también sacó un artículo que se llamaba El cambio climático, podríamos dejarnos sin la Mona Lisa, en el que explicaban pues, que la mayor frecuencia de inundaciones, olas de calor y huracanes pone en peligro tesoros de los museos de todo el mundo. Además, recientemente, el Museo Thyssen ha creado el recorrido de arte y sostenibilidad por los cuadros del museo, que coincide con el objetivo que tenemos en el documental de mostrar la relación del ser humano con la naturaleza a través de los cuadros del Museo de Bellas Artes de Valencia. Por tanto, es un tema que es de máximo interés en estos momentos. Con el documental podemos contribuir a la consecución de algunos objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, la alianza del museo con la Asociación de Amigos del Museo contribuye a la consecución del ODS 17, que aboga por la creación de alianzas para lograr las metas del desarrollo sostenible. Además, el documental contribuye a la educación estética de los ciudadanos a través de las obras de arte del museo, con una educación de calidad como aboga el ODS 4. Como explicaba Mario Vargas Llosa en su artículo El Perú no necesita museos, los museos educan tanto y a veces más que las aulas. Afinan la sensibilidad, estimulan la imaginación, refinan los sentimientos, despiertan un espíritu crítico y proporcionan esa sabiduría que nos hace capaces de diferenciar lo feo de lo bello, lo inteligente de lo estúpido, lo bueno de lo malo y lo tolerable de lo intolerable, que llamamos cultura. Así pues, a través de las obras del museo, el documental proporciona una educación que contribuye a una cultura sostenible. Además, a través de la concienciación sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural y natural del mundo, utilizando como el símbolo el Museo de Bellas Artes de Valencia, el documental contribuye al logro del ODS 11, Ciudades Sostenibles, y el ODS 16, que impulsa instituciones sólidas, como los museos, que contribuyen a impulsar sociedades justas, públicas e inclusivas, como se refleja en el lema del Día Internacional de los Museos del año pasado, Museos e historias controvertidas, decir lo indecible en los museos. El programa de la asociación contribuye también a el ODS 13, creando una acción por el clima, y al ODS 9, a través de la creatividad y la innovación, para proteger el patrimonio cultural del museo, que atrae a miles de turistas. Y bueno, pues ahora vamos a ver un resumen del documental, que bueno, al final, digamos que la conclusión es, como decía nuestro patrón de Valencia, San Vicente Ferrer, FESB. Hay una fórmula general para avanzar hacia el desarrollo sostenible y cada uno debe explorar su camino. Es una responsabilidad que se extiende a naciones, ciudades, empresas, organizaciones y ciudadanos. Afrontar este reto exige mucha creatividad y se está apostando por el poder del arte a nivel académico y artístico para explorar nuevas realidades, porque a través de su verdad y belleza el arte abre caminos hacia la luz. El programa de arte para sostenibilidad que está impulsando la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes tiene un objetivo primordial, que es recuperar para el arte la más alta misión de mejorar el mundo, recogiendo la antorcha de los románticos que a través de generaciones ha llegado hasta el momento actual. Con este proyecto, la asociación quiere impulsar que Valencia se convierta en el símbolo de una cultura sostenible avanzada. 19 minutos, lo podéis ver en estos momentos en el vestíbulo del museo, en el Salón de la Cúpula. Y bueno, pues os invito a todos a que vayáis al museo y lo veáis. Muchas gracias. Sí. Bien, pues pasamos a la siguiente ponente, a Jessica Domínguez. Cuando quieras. Gracias. Sí, gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todas las organizaciones que habéis tenido pues, la deferencia de invitarnos a UNESCO Etxea a estar presentes en estas jornadas, en especial a Marta, por supuesto, pero también como educadora y gestora cultural que soy, pues también agradecer a Laura, a Almudena y a todo el equipo detrás que han estado preparando la logística de estas jornadas, que la verdad que aunque parezca mentira, y igual los que estáis ahí no estáis tan acostumbrados, lleva un trabajo bastante gordo, ¿no? Y para tener encima a las ponentes y a los ponentes que estamos teniendo con esta calidad requiere de un seguimiento muy intenso. También agradecerle a ti, por supuesto, por haber estado detrás nuestro. Bueno, yo soy Jessica Domínguez, soy la responsable de cultura de UNESCO Etxea. Etxea significa casa, es decir, la casa UNESCO. Somos el centro UNESCO del País Vasco. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que pertenecemos a la sociedad civil de la UNESCO. Quizá algunos de vosotros o de vosotras lo sabéis, otros quizá no, pero bueno, UNESCO es una de las pocas agencias de Naciones Unidas que tiene una relación muy cercana con la sociedad civil y que permite tener unas organizaciones vinculadas a ella de una manera pues, bueno, más horizontal, con colaboración bastante estrecha. Por lo menos en nuestro caso, en el caso de UNESCO Etxea País Vasco, sí que tenemos relaciones oficiales con la UNESCO, tenemos una colaboración muy estrecha y eso nos ha permitido ser hoy por hoy probablemente el centro más importante a nivel mundial, y tenemos la suerte, o UNESCO tiene la suerte, o la suerte mutua de poderles de poder colaborar con muchos de nuestros materiales, sobre todo productos audiovisuales que estamos generando. Como UNESCO que somos, como parte de la sociedad civil de UNESCO que somos, nuestros valores, por supuesto, se enmarcan dentro de lo que son los programas de la UNESCO, ¿no? Principalmente en nuestra casa pues trabajamos sostenibilidad, educación para la paz, cultura, que es mi caso, y las tres áreas principales, todas ellas, trabajamos desde una perspectiva, desde un enfoque de derechos humanos y, por supuesto, con la agenda de desarrollo internacional siempre presente. En este momento, a nivel de Euskadi, somos, digamos, la organización de la sociedad civil que está liderando el trabajo con el Gobierno vasco y con las diputaciones de Araba, de Vizcaya y de Guipúzcoa, y estamos llegando poco a poco a los ayuntamientos para que de manera coordinada, junto también con agentes privados y otros agentes públicos, implementemos la Agenda 2030 en Euskadi, ¿no? Probablemente muchas de vosotras, en algunas de las jornadas que hayáis podido organizar en torno a los ODS, quizá hayáis podido pasar uno de nuestros vídeos que se ha hecho muy viral, este de aquí, el de la Agenda 2030 de los ODS, que el año pasado fue el vídeo más visionado en UNESCO en español. Para nosotras ha sido pues, todo un éxito, ¿no? Y en realidad, si os fijáis, si lo habéis visto, y si no, os invito a que lo veáis, al final esta es una herramienta pedagógica didáctica, pero que detrás tiene un trabajo artístico increíble. O sea, porque aquí hemos trabajado con un ilustrador, con una ilustradora, con personas que se dedican a esto, ¿no? Que se dedican al arte y que son capaces de transmitir mensajes de transformación social a través de sus ilustraciones, ¿no? Ahora mismo, y aprovechando tu intervención, creo que también te podría servir de mucha utilidad la otra campaña que estamos desarrollando también, que UNESCO nos está apoyando muchísimo, y espero que sea el vídeo más visto de este 2018, porque además este año es el Año Europeo del Patrimonio. La campaña de Unidos Patrimonio también. Hemos hecho un vídeo que os invito a verlo, que tiene que ver mucho con la campaña de Unidos Patrimonio. Es una campaña iniciada por UNESCO en torno a las masacres y a los destrozos que ha sufrido el patrimonio mundial en zonas de conflicto, pero no solo por eso, ¿no? También por nuestras propias amenazas, ¿no? Por cómo el ser humano ha ido pues generando unos ambientes y unos modos de vida que están atacando el patrimonio, ¿no? Os invito a verlos porque creo que puede ser bastante didáctico, y para la gente que venís de la sociedad civil o del ámbito de la educación os puede ser muy, muy práctico. Volviendo a la presentación, nosotras ahora, evidentemente, desde UNESCO Etxea, como os decía, estamos trabajando los ODS mucho antes de que se tomara la decisión sobre ellos, ¿no? Nosotras ya estábamos en el post-2015, ya estuvimos en los ODM, hemos hecho muchas jornadas con Alfonso y con otros compañeros y compañeras del ámbito de la cultura en el desarrollo previo, tratando de incidir en el sentido de que la cultura tenía que estar presente en los ODS, porque nada se lograría, ya lo demostraron los ODMs, si no tenían esa perspectiva cultural y si no había un objetivo específico. Finalmente no lo logramos, pero a nosotros no nos importa, en UNESCO Etxea no nos importa, nos da lo mismo. Y bueno, por supuesto vamos a trabajar, porque tenemos que trabajar siempre con la perspectiva de UNESCO, ¿no? Pues, sociedad civil, Naciones Unidas que somos, y lo estamos trabajando desde los 17 ODS, pero también estamos impulsando que surja un movimiento en Euskadi que trata de visibilizar ese ODS 17+1. Y queremos el +1 porque creemos que el +1 nos va a dar más visibilidad que poner un 18. Entonces, estamos trabajando con diferentes organizaciones, con la UPV, con la Politécnica de Donosti, bueno, con otras organizaciones, y tratando de incidir sobre todo en el Gobierno vasco, que es con quien nosotras más trabajamos, para que poco a poco podamos tener más presencia en ese sentido, ¿no? Desde mi área, desde el área de cultura que amo y en el que entré en el 2012, bueno, pues en los últimos 2 años, y con esa convicción de que sin la cultura y sin tener en cuenta la diversidad de expresiones culturales, no podemos lograr un verdadero desarrollo sostenible y, por supuesto, no podemos lograr una transformación de la sociedad. Por eso, en estos últimos 2 años hemos abierto una nueva línea de trabajo, bueno, que ya la veníamos desarrollando, pero ahora como que le estamos dando más impulso y la estamos visibilizando más, ¿no? Que es que el arte es y la educación artística nos brindan unas herramientas para generar ciudadanía crítica, para la transformación social, que quizá otras herramientas no nos la dan, ¿no? Y que está muy presente en nuestra vida cotidiana. Además, autocrítica para la sociedad civil, nosotros nos hemos dado cuenta de que en muchos años la sociedad civil hemos estado bastante desconectadas de la población, de la ciudadanía de a pie, de los artistas, de las personas, porque hemos trabajado mucho, hemos sido en cierta manera también el brazo tonto de las administraciones, ¿no? Y ahora, cuando han venido momentos de crisis, nos hemos tenido que reinventar, nos hemos dado cuenta de que lo hemos hecho mal, y por eso hemos creído desde UNESCO Etxea que teníamos que volver al suelo, volver a aterrizar, volver a estar con las personas, ¿no? Y por eso uno de nuestros lemas es que, de cara a estos ODS y de cara a todos estos objetivos que tenemos, ¿no?, que algunos nos lo sabemos como la Biblia, decimos que todas las soluciones para el futuro de nuestro planeta serán soluciones creativas o no serán. Entonces, bajo esta perspectiva, es que todos los proyectos que nosotras desarrollamos, tanto mis compañeras desde el área de sostenibilidad, como desde el área de educación para la paz, como desde cultura, creemos en que todo lo que hagamos tiene que tener un enfoque de derechos humanos, tiene que tener tiene que promover la igualdad de género, tiene que incorporar la sostenibilidad medioambiental, tiene que servir para la inclusión y para la reconciliación. No nos olvidemos que nosotras estamos en un contexto en donde hemos sufrido un conflicto muy importante y que además no somos ajenas a los conflictos que actualmente vivimos en nuestra sociedad, en el planeta, ¿no? Y por supuesto, nos basamos en que tiene que brindar una educación de calidad y que sea transformadora. Nosotras en UNESCO Etxea trabajamos en educación para la transformación social, lo que hasta ahora se venía llamando educación para el desarrollo, y por tanto tenemos que integrar todos estos principios en todo lo que desarrollamos, ¿no? Como no, podría hablaros de los 2000 proyectos que cada una tiene en sus diferentes áreas, pero bueno, yo me voy a centrar en los de educación artística. Actualmente hemos iniciado en septiembre, llamamos a una convocatoria en primer lugar porque nos interesaba saber cómo estaba la educación artística en el ámbito formal y no formal en Euskadi. Hicimos una convocatoria a la sociedad para que nos trasladaran qué estaban haciendo, ¿no? Sobre todo nos respondieron desde la sociedad civil, desde la educación no formal, porque la educación formal ya sabemos que está a tope y no llega a responder. Entonces, estamos haciendo una investigación, un estudio de cómo estamos, ¿no?, en el País Vasco en torno a esto, ¿no? Y de ahí surgió la idea, bueno, cuando vimos que estábamos muchas personas haciendo lo mismo en torno a la educación artística, y que algunas éramos artistas, otras eran educadoras o éramos educadoras artísticas, otras gestoras culturales, dijimos, ¿y por qué no creamos una red? ¿Por qué no creamos una red en Euskadi de educación artística? Y nos pusimos manos a la obra y la verdad que estamos logrando una difusión, un boca a boca que está siendo fantástico. Las personas, la verdad que hemos hecho ya varias reuniones, pasamos de la primera reunión en la que estamos 3, a día de hoy estamos 28 personas, organizaciones, y cada día recibo mensajes de nuevas organizaciones que quieren formar parte de esta red, porque han visto que juntas podemos hacer mucho más que solas, que además, bueno, pues yendo de la mano de UNESCO Etxea tenemos una pata más cercana quizá al gobierno vasco en este caso y a las administraciones, y que de esta manera podremos hacer ver que la educación artística es una herramienta para lograr esa transformación, ¿no? Como no nos va a dar tiempo, os invito a que entréis en el YouTube de UNESCO Etxea y veáis algunos de los vídeos que ya he señalado. Por ejemplo, esta red se llama Guisarte. Guisarte significa sociedad. Pues hemos hecho un juego de palabras de guis, arte lo ponemos siempre en mayúscula, y es la red vasca de educación artística. En noviembre hicimos un seminario sobre esto y nos presentamos todas. Hicimos desde mesas más de debate a talleres prácticos. Y en este, como veis, que este es el segundo de los vídeos, hay 2 vídeos y uno más sentimental, estuvimos haciendo talleres de graffiti y taller de cómic para ver de qué manera esas herramientas artísticas nos pueden servir para trabajar con jóvenes, con personas adultas, con personas con discapacidad de todo tipo, cómo podemos utilizarlas para trabajar diferentes contenidos, ¿no? Os invito a que lo veáis porque realmente está muy bien, y también a que entréis a visitar el blog de Guisarte Blog, para que veáis qué tipo de asociaciones estamos, porque estamos desde gente que trabaja con personas con discapacidad, artistas, activistas, grafiteras, gente del cómic, gente de cocina de guerrilla, o sea, estamos muchísimas personas y estamos ONGs, ¿no?, y organizaciones de la sociedad civil que, Lucía, ¿dónde estás? No te veo. Ayer comentabas que tú te veías, que ¿qué puedo hacer desde cultura? Pues yo te aseguro, yo llevo trabajando desde 2012 en UNESCO Etxea, en cultura, y el área se creó en 2009. Y vivo de esto, y disfruto de esto, y creo en esto, se puede. Entonces, pero bueno, el otro de los proyectos del que os quiero hablar, que creo que para nosotras es como una de las experiencias, buenas prácticas que estamos encantadas, es el proyecto de Ventana a la Diversidad. Quizá en alguna ocasión, en otros encuentros, hayáis oído hablar de él. Ventana a la Diversidad es un proyecto que fue aprobado por el Fondo de Diversidad Cultural en 2013, y es un proyecto que junta jóvenes de todos los lugares del mundo para crear creaciones artísticas, productos audiovisuales en torno a temáticas concretas. Pues empezamos con diversidad cultural y hemos pasado a biodiversidad. Hemos hecho unos talleres en reservas de la biosfera en todo el mundo, hemos estado en medio planeta. Y en septiembre hicimos un encuentro entre jóvenes de Latinoamérica y jóvenes de Euskadi. Fue una experiencia brutal en la que la temática es qué hacemos con los recursos, con los residuos que tenemos en un entorno como el Geoparque de la Costa Vasca, en Guetaria, en un entorno muy rural, pero a la vez pesquero, pero a la vez muy vasco. Y bueno, como no quiero, prefiero contároslo más tarde, os voy a poner el vídeo de lo que fue el making of de... Dura 3 minutos, como me quedan 2, lo paso. Y luego, si queréis, os puedo contar más sobre esta iniciativa de Ventana a la Diversidad, que creo que es maravillosa. ¡Vamos! A mí no me gustan los círculos. Con cuidado, Benny. Con cuidado. Solo veo un mundo lleno de plástico. Bueno, estáis haciendo vuestros trabajos. Tú creas un lugar acá, que no existe por aquí. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Ahí estás. ¡Chorizo! Caras. Eso es perfecto. Queda perfecto. Ensayo grabado. Y ya está, y ya está, y ya está, y se ha acabado. Bueno, simplemente deciros que, como habéis podido deducir del making of, la idea consistía en que tenían que crear algo artístico con lo que tenían en ese entorno y reciclando. Bueno, en realidad estuvimos conviviendo y comiendo plástico porque no se podía tirar durante una semana y media. Imaginaos lo que fue eso. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues pasamos al tercer ponente, a Emilio Martínez, que sobre todo nos va a hablar del proyecto de Cabanyal-Portes Obertas. Bien, pues en primer lugar, muchas gracias y muchas gracias por habernos invitado tanto a José Luis como a la organización del evento, que estamos encantados de estar aquí. Yo tengo una presentación de 108 diapositivas, entonces he pensado, digo, bueno, como no han tenido bastante esta mañana, digo, pues la voy a pasar completa, hombre. Entonces, Marta, que ahora nos acabamos de conocer, probablemente servirán unos bocadillos a media presentación y tal, y así podemos seguir, ¿verdad? Bueno, como realmente la presentación es larga, lo que he pensado que era mejor era bueno, pues hacer una serie de reflexiones, ¿no? Y un poco sobre el proyecto Cabanyal-Portes Obertas y también qué es lo que hemos aprendido de él, ¿no? En todo este tiempo. Tengo que empezar, eso sí, espérame, voy a poner aquí para no enrollarme el reloj y así... Tengo que empezar haciendo una consideración respecto al tema del contexto, que yo creo que es muy importante. Esta mañana ya se ha dejado caer que efectivamente estamos en un cambio de ciclo, en un nuevo contexto, pero conviene no tener o no perder de vista el contexto de donde venimos, porque es ahí precisamente donde nosotros hemos realizado nuestro proyecto. Proyecto que por otro lado no sabíamos que tenía que ver con el desarrollo sostenible ni nada de eso y tal, ¿no? Pero bueno, luego la verdad es que una vez me he ido informando sobre el tema, digo, pues tenemos que ver bastante, ¿no? Y fíjate, pero no lo sabíamos, ¿no? Nuestro proyecto surge porque, digamos que a finales de los años 90, a finales del siglo pasado, finales del siglo XX, Hay un gran proyecto urbanístico de la ciudad de Valencia, del ayuntamiento, que consiste en prolongar una avenida, digamos, que llegaría hasta la playa. Este proyecto urbanístico está en un momento, finales de los 90 es cuando empieza el boom inmobiliario, la fiebre del ladrillo, lo que posteriormente explotaría en la burbuja inmobiliaria, y era un principio, digamos, de una gran efervescencia, de una gran opulencia y de una, digamos, bueno, pues de una fe ciega en las propuestas de algunos políticos, ¿no? Que luego estamos viendo actualmente, ¿no?, en la prensa y todo esto, pues en qué estaba basado, ¿no?, esa corruptela que existía entre los políticos, por un lado, y por otro, los promotores inmobiliarios, ¿no? Eso creó una gran alianza, muy importante. Se desarrollaron grandes proyectos urbanísticos en la ciudad, pero fue una alianza que se, digamos, en la que todo o gran parte de la ciudadanía también participaba y estaba encantado de que se pudieran desarrollar estas cosas, se pudieran hacer. Recuerdo que el Partido Popular aquí tenía mayoría absoluta, la ha tenido durante 24 años, es decir, que la mayor parte de la gente lo estaba votando. De hecho, actualmente es el principal partido, el partido más votado en nuestra comunidad, ¿eh? Es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Entonces, en ese contexto de efervescencia, ¿no?, del inicio de los grandes eventos y tal, es cuando deciden, con el viento a favor, poner en marcha este proyecto, con el apoyo efectivamente de toda la cuestión económica también, pero con un cierto asentimiento de la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces nosotros, digamos, una serie de vecinos que vivimos ahí, pues alzamos de alguna manera la voz o empezamos a organizarnos en lo que fue posteriormente la asamblea, la plataforma Sálveme el Cabañal, y la verdad es que al principio éramos un poco, pues, mosca cojonera, o sea, en el sentido de muy desagradables, ¿eh? A nadie le gusta que le digan que está en contra de lo que hace o que el disenso pues no se lleva bien, ¿no? No se lleva bien, y nos costó mucho, ¿no? Nos costó mucho intentar explicar al resto de la ciudadanía que este proyecto tenía dos graves problemas. El primero de ellos era que era un proyecto urbanístico que se iba a realizar sobre un barrio que está protegido, es un barrio histórico, un barrio que tiene además un bien de protección que se llama bien de interés cultural, y por lo tanto atravesar ese proyecto, destruir el barrio, era un verdadero disparate, y esto solo se podía ocurrir, pues, en las periferias de Europa o en ciertos sitios, ¿verdad? Podían todavía presentarse estos proyectos y en estos contextos, ¿no? Pero eso no tenía futuro y era absolutamente, era un poco destrozar el patrimonio de todos, ¿no?, de alguna manera, y más de los que vivíamos allí, por supuesto. Y por otro lado había otra cosa, y es que en este contexto, pues resulta que vivía gente, ¿no? Vivían unos vecinos, unas personas que estaban muy arraigadas con el barrio, que estaban, porque además este barrio había sido anteriormente, fue pueblo hasta hace 100 años que la ciudad de Valencia lo absorbió, pero era un pueblo con su autonomía y tal, de tal manera que muchas personas de allí, todos sus antepasados habían vivido en el barrio, había una gran idea de identidad, ¿verdad?, con este barrio. Las propias casas las habían construido sus propios familiares, incluso en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces había ahí un arraigo enorme, ¿no?, un arraigo social importantísimo, y esto era más importante todavía que todo lo demás, ¿no? Y entonces esos fueron los dos grandes problemas que efectivamente hicieron que 17 años más tarde el proyecto fracasara. Entonces en estos 17 años de proyecto pusimos en marcha una, por nuestra parte, dentro de la plataforma Sálveme el Cabañal, pues un grupo de artistas, básicamente, propusimos hacer un evento de arte que se llamaría Cabanyal-Portes Obertas, y como no teníamos nada, porque nadie nos financiaba y además tampoco pedimos a nadie financiación, es decir, no es que fuera que la gente no... Y aparte, aunque lo hubiéramos pedido, tampoco nos lo hubieran dado, ¿no? Así es que quedas muy bien diciendo, no, porque no teníamos financiación, nos autofinanciamos. Bueno, la necesidad obliga, ¿no? Entonces hicimos un proyecto de arte y planteamos primero hacer un proyecto de arte contemporáneo, que fue algo que al principio no se acaba de entender muy bien, ¿no?, porque todavía existía esa idea que el arte contemporáneo es esta cosa, esos productos artísticos que se muestran en espacios expositivos y van determinados a un determinado tipo de público. Pero yo creo que el arte contemporáneo tiene una capacidad transformadora brutal, de hecho a mí me parece lo más interesante, bueno, también es mi área, ¿no? Entonces, porque tiene una gran capacidad de transgresión, ¿no?, de transgresión, de poner al límite y sobre todo de hacer pensar a las personas, que es un poco lo que se trataba, ¿no? Les decía que igual que otras ciencias, como la ciencia trabaja con funciones y la filosofía trabaja con conceptos, el arte contemporáneo trabaja con con perceptos, ¿no? Que son crear unas estructuras que lo que hacen es pensar a la gente, ¿no? Nosotros no tenemos ningún interés en que la gente pensara, estuviera a favor o en contra de que se hiciera esta avenida. Lo que queríamos era transmitir a las personas una reflexión en torno a este proyecto, ¿no? Y como no teníamos nada, le propusimos a los vecinos utilizar lo que teníamos o lo que ellos tenían. Y lo que tenían eran sus propias casas, no tenían nada más, claro. Y entonces hicimos la exposición, hicimos una serie de exposiciones en 25 casas particulares que se abrieron al público para que la gente pudiera empezar a conocer la problemática del barrio, pero desde dentro y desde los testimonios de las personas que los están sufriendo. Porque habitualmente siempre tenemos, siempre nos aproximamos a las cosas pues desde los medios, ¿no? Desde lo que se nos comunica. Entonces nos interesaba un poco invertir este proceso, tampoco teníamos otras opciones, ya os digo. Con el tiempo fue, la verdad es que la prensa y todo empezaron a interesarse de esta marcianada y tal, ostras, 25 casas, no sé, menos, 200 artistas, cuidado que además tampoco nos cortábamos, ¿no? Venga, todo el mundo, 200 artistas, la calle la ocupábamos, eso ya no se puede hacer. Sabéis que la normativa posteriormente, bueno, la normativa ya estaba, pero ya han hecho valer la normativa que no, tú no puedes usar el espacio público porque, en fin, tienes que pedir unos permisos, una serie de cosas. Nosotros, como no, bueno, pues lo hacíamos, nos daba igual, y calle está, no sé qué, no sé más. Y durante estos 14 años hemos hecho, creo que son, lo estaba apuntando, digo, porque ya me he perdido, pues no sé si son 16 ediciones, 16 ediciones, son ediciones anuales, y en las que se ha pasado todo tipo de manifestación, desde el arte, la danza, teatro, tal, no sé qué, y a veces incluso algún tipo de cosa especial, ¿no? Por ejemplo, la exposición de Josep Renau. La exposición de Josep Renau, que ha citado Albelda, por eso la comento, el artista valenciano, director general de Bellas Artes, y bueno, durante la Guerra Civil, ¿verdad? La hicimos en 15 casas del barrio. Tuvimos la suerte que la Fundación Renau nos cedió los fondos, que estaban ubicados, por cierto, en el IBAM, con un cierto, digamos, con unos ciertos resquemores por parte del IBAM, porque estos tíos se llevan aquí los fondos, a ver qué van a hacer, ¿no? Y luego a ver cómo se expone y todas estas cosas y tal. Entonces hicimos una exposición museística, digamos, dentro del barrio, ¿no? Y así sucesivamente, Centelles, también hicimos a Agustín Centelles, fotógrafo español de la República, que finalmente acaba en los campos de concentración en Francia, etcétera, tal, porque todos ellos tenían vinculación con el Cabañal, todos habían vivido en el Cabañal. O sea, resulta que el Cabañal empezó a ser una especie de macromundo donde pasaban cosas y tal, ¿no? Y ahí hicimos muchos eventos que os voy a ahorrar, en fin, los que los tengo en las diapositivas, pero os voy a ahorrar la visualización. A lo mejor pongo luego algo, voy por 8 minutos, si me da tiempo va a ser una cosilla. Y si no, ya lo veis en internet. Y eso estuvo muy bien. O sea, eso estuvo muy bien porque nos dimos cuenta que una de las cosas que hacía falta para la gente era sentir la proximidad del otro, sentir que los problemas por los que uno pasaba, pues podía comunicarlos a otra persona y eso les ayudaba y los fortalecía. Ahora se dice los empoderaba, ¿no? Y de alguna forma los vecinos se sintieron empoderados por esas muestras de afecto que encontraban por las personas que iban a visitar sus casas y de solidaridad. Yo ahora me pongo a llorar, ¿eh? No es broma, ahora cuando habrá un momento me pondré a llorar, vosotros no me hacéis ni caso de eso, me suele pasar, porque en fin, son muchos recuerdos, ¿no? Bien. Además, aquí hay mucha gente que ha participado en el proyecto, porque este es un proyecto colectivo, ¿eh? Entonces los veo aquí y la verdad es que me emociono. Bien, ¿y qué quería decir? Ah, bueno, sí, vale, entonces esta es la primera cosa, es decir, cómo realmente a través de la herramienta del arte hemos conseguido que gente que no tenía nada que ver con el arte, ¿no? Una vez una señora mayor, la tía Lola, nos dice, oye, vamos a hacer una cosa de performance en tu casa y tal, y ya después de varias semanas y tal, ya llega un día y dice, oye, Emilio, esto de la performance, digo, ¿esto qué es? Digo, tú no te preocupes, Lola, esto es un poco rollo teatro, pero que se sabe cómo empieza y nunca se sabe cómo acaba. Dice, ah, bueno, vale, si es así, pues ya vale, tira para adelante, ¿no? Entonces, la cosa que decía, entonces la gente empezó a generar, ¿no? O sea, el arte en ese sentido ha movido mucho, ¿no? A este colectivo, a esta comunidad, ¿no? Le ha sido muy útil y eso es lo que yo realmente me siento más satisfecho por haberlo conseguido, ¿no? El hecho de que la gente se haya involucrado y realmente se han convertido en actores principales de esta función y en autores también de muchas de las obras posteriormente, ¿no? De ahí han salido muchos proyectos posteriormente. Quiero recordar Craft Cabañal, que es un proyecto que se realiza colectivamente, dirigido por Villa Santos, pero colectivamente entre los propios vecinos del barrio, a través de temas que tienen que ver con la artesanía popular y otra serie de cuestiones. Teatro Íntim, que todavía, Cabañal Íntim, perdón, que todavía se está haciendo ahora en el barrio y tal. Archivo Vivo, etcétera. Es decir, de ahí se han derivado toda una serie de proyectos que están algunos en marcha e incluso, bueno, nosotros en 2014 decidimos cerrar Cabanyal-Portes Obertas. Un proyecto empezó y se acabó. Se acabó cuando, digamos, hubo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia y un compromiso por parte de los nuevos políticos de implicarse en la rehabilitación del barrio, que era realmente el objetivo de la plataforma Salvar el Cabanyal, ¿no? Entonces, en la medida que eso se ha conseguido y sí que hay un compromiso, aunque la degradación está presente, porque alguien ha dicho anteriormente que destruir cuesta muy poco y construir muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues eso es una realidad y eso va a costar muchísimo y es muy difícil y es muy complejo y hay muchas cosas, pero ya estamos en esta otra nueva narrativa, ¿verdad? Entonces el barrio es probable que hasta se rehabilite y sea un espacio interesante para vivir y para todos, ¿no? Y bueno, y lo último, y para cerrar, simplemente comentar que tenemos ahora en marcha un proyecto, bueno, han salido algunos proyectos, ¿no? Seguimos con Archivo Vivo y también desde la plataforma queremos poner en marcha un observatorio ciudadano sobre el patrimonio y estamos intentando ver cómo puede funcionar. Ahora de momento es una idea muy abstracta que tampoco nos acaba de entender todavía mucha gente y eso, pero estoy seguro que lo haremos de alguna manera o de otra, no sé cómo, pero lo haremos porque sí que considero que sigue siendo importante que la ciudadanía pues, se implique y esté atenta con el contexto social en el que se inscribe. Muchas gracias. Bien, pues tras Emilio tenemos ya para cerrar la parte de ponencias a Hugo Martínez-Tormo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, agradecer la invitación de parte de Marta de REDS. Es un honor poder estar aquí. La verdad es que viendo que son todo organizaciones, instituciones y yo vengo solo. Entonces, como dije ayer, pues vengo a hablar de mi libro, por decir. Supongo que habrán escogido a un representante del mundo del arte que trabaje con el tema de la ecología o de tema de sostenibilidad, del respeto al entorno. Y pues me ha tocado y con mucho honor y de verdad que muchísimas gracias. Yo como mi trabajo se centra más bien en las relaciones entre arte, nuevas tecnologías, pero siempre con un trasfondo así más de ecología, medio ambiente, incluso algo de ciencia, aunque la ecología podría estar también metida ahí. Son instalaciones que tienen un cierto movimiento, interactividad, entonces he decidido pues, trabajar con soporte audiovisual, se entenderá mucho mejor. Entonces vamos a ver si nos aclaramos, porque el PC hace años que no lo uso. La temática que he ido trabajando desde los últimos, pues, se podría decir, 10 años, es variada. A ver. Ahí está. He decidido empezar con este trabajo que habla de la deforestación, de la tala indiscriminada de los árboles. Es una instalación de unos 8 metros de largo, donde hay unos tochos de papel reciclado, los cuales pues, están en continuo movimiento y aletean como pájaros. Entonces, los tochos de papel realmente son árboles. El papel sale de la madera, con lo cual representa esa parte de naturaleza en la parte de abajo. En la parte de arriba es un gran motor que mueve como un árbol de levas y es esa dicotomía existente también entre lo que es la naturaleza y la industria. Y como hay muchas veces, o la mayoría, que no se acaban de entender. Bueno, es un ejemplo que quería empezar por él porque, bueno, es esa parte del respeto a la naturaleza, nuestro entorno. Un ejemplo, hace unos años el país del Congo vendió más o menos el 90% de su selva a empresas madereras, con lo que eso repercute también en la exterminación de especies animales, de gorilas, de todo. Entonces, pues bueno, como ejemplo también de lo que es este tipo de... Bueno, ayer se estuvo hablando un poco también del tema de dónde sacamos el dinero, ¿no?, los artistas, para producir este tipo de cosas. Esta pieza estuvo producida, patrocinada por Imprentas Romeu. Y... a ver, no cierro. Entre mi dislexia y que estoy con Mac, pues... esta instalación fue promocionada, patrocinada, producida por Imprenta Romeo en una especie de exposición colectiva de artistas emergentes en la Comunidad Valenciana, en el cual me invitaron a participar y sin ese dinero pues no podría haberla producido. Sí que es una cosa que quiero remarcar y recalcar de cada una de las piezas. Os diré de dónde ha salido el dinero para producir estas piezas. La mayoría de mi bolsillo. Hace 2 años y medio empecé una línea de investigación también sobre nuevas tecnologías. Trabajando en un proceso en el cual a mí me gusta mucho como patear, ¿no?, como recorrer el territorio y sobre todo parques naturales protegidos. Esta instalación no tiene nada de audio. Todo parte de en espacios protegidos, naturales, reservas que se supone que tienen que estar limpias. Te encuentras en tu recorrido, en tu paseo, pues objetos que están contaminando ese espacio. Entonces lo que hago es, recojo ese objeto con la idealización de limpiarlo, reciclarlo, y lo que hago es que lo documento fotográficamente, este objeto, para dejar constancia de que estaba ahí. Muestro una fotografía en la cual aparecen las coordenadas y la fecha de encuentro, y lo que hago es que digitalizo ese objeto, genero como un render 3D para poderlo reproducir objetualmente mediante una impresora 3D. Aquí se puede ver el objeto encontrado y con sus coordenadas, la fecha y el objeto reproducido. También este objeto lo que hace es usar una nueva tecnología que supuestamente pues, la industria, el sistema, te dice una impresora 3D debe de ser usada para producir este tipo de objetos y con esta finalidad. Yo lo que hago es que me lo replanteo eso y digo, bueno, ¿por qué tengo que usar yo una impresora 3D para generar un volumen? Y lo que hago es que deconstruyo esa impresora 3D después de haber realizado el volumen este, y una impresora 3D está constituida principalmente por un cerebro, que es un Arduino, una placa, un microprocesador y 5 motores. Entonces esos motores realmente están trabajando como si estuvieran imprimiendo este volumen, que en este caso es una botella, y en lugar de generar un volumen como la industria o el sistema te dice que tienes que generar, pues generó otra cosa diferente. En este caso es una instalación lumínica, una composición lumínica. Al motor lleva asociado, como veis, una esfera poligonal de cristal. Se hace incidir una luz y proyecta y refleja contra la pared. Esta botella en particular fue encontrada en el monte, en la zona de Llíria, en la parte alta. No sé si sabéis, aquí en el 2012 hubo un gran incendio, el incendio de Andilla. Y yo voy mucho por la zona por cuestiones familiares. Y paseando por el monte, pues en el 2015, casi 2 años y medio, casi 3 después, encontré una botella de cristal, con lo que ello supone. Es decir, es un cristal que puede provocar un futuro incendio, pero ahí seguía estando. Y era nueva, me refiero, no se había quedado del incendio. Era una persona que había ido por el monte, había tirado un botellín, un tercio de cerveza o un quinto, lo que fuera, y ahí seguía estando. Entonces, lo que intento hacer es dar visibilidad también a este tipo de actos, ¿no?, del individuo, de que nosotros tenemos la capacidad de dejar de hacer este tipo de cosas. Con este tipo de... A ver. Se me ha vuelto a ir. Ah, este, vale. Perfecto, ya está. Ya lo he pillado. Mira, con esta vamos a... Esta era una pieza también con el mismo proceso, una lata que se encontró, bueno, que me encontré en el Cap de Creus, ahí en Cataluña, en el Parque Natural y tal. Pero bueno, he decidido llevar esta línea de explicar estas 4 o 5 instalaciones, más que nada porque llevan el mismo hilo conductor a nivel de producción. Y esto realmente no me encontré ningún objeto. Decidí coger la bolsa como un icono, como un paradigma de la situación socioeconómica actual en la cual el plástico rige todos nuestros actos. Allá donde vas está el plástico. Entonces cogí una bolsa, la fotografié y la reproduje en 3D, como explicaba el proceso de antes. Y estos motores lo que hacen es que mueven estas bolsas generando una composición sonora. Entonces es como cómo sonaría esta impresora 3D funcionando, imprimiendo la bolsa, pero deconstruida y moviendo a su vez bolsas. Es como cerrar también el círculo. Pues eso, una instalación con el mismo proceso. Y aquí ya pues, empecé con el tema de la deforestación, con muchas otras obras, con la erosión del territorio. Pasé a estos objetos encontrados y desde hace, pues este 2017, esta pieza ya es del 2017, empecé a trabajar un poco más sobre los plásticos, que realmente en el mundo del arte como que no está bien visto ese material, no es un material noble, no es hierro, no es... cerámica, no es material noble, como se pueda decir en el mundo del arte. Lo que digamos que fue el primer camino y a mediados de este año pasado, bueno, por cierto, estas 2 últimas piezas, la de los cristales y la de las bolsas, fue patrocinada por mí mismo, con la consecuente palmada de pasta, que se suele decir. Y empecé a trabajar el año pasado con el tema de la contaminación de los océanos, con el mismo eje conductor a nivel de materiales y de proceso creativo. Encuentro un objeto, en este caso una botella de agua, de plástico, en las costas. En este caso, bueno, son tantas. Esta me la encontré en el Cabo de Gata en junio del año pasado. Bueno, del 2016 realmente, perdón. Y lo que hago realmente es ese ejercicio de, con esa impresora 3D y partiendo de ese objeto encontrado, generar otra cosa diferente. Son como palos de agua que se mueven y oscilan con el movimiento de sus motores y lo que generan es un sonido artificial como de olas de mar. Ese mar que está siendo contaminado por esa botella de agua. Yo siempre pongo el ejemplo de qué pasaría si ahora nosotros fuéramos andando por la playa y viéramos a una persona, indiferentemente del género, que tirara una botella al mar. Pensaríamos, oh, qué gesto más romántico de tirar un mensaje en una botella al mar y tal y cual, o pensaríamos qué tío más cerdo o tía más cerda que está tirando y contaminando el mar. Yo me decanto más bien por la segunda opción. Le llamaría cerdo y le haría entrar al mar a recoger esa botella. Luego, otra cosa que también suelo centrar este tipo de discurso así más conceptual es en el hecho de para qué estamos usando las nuevas tecnologías hoy en día. Como decía antes, el sistema me dice que yo la impresora la tengo que usar para algo. ¿Qué pasaría si ahora un lúcido, un genio, cogiera y usara una simple lavadora o el tambor de una lavadora para capturar la humedad relativa del aire y depurarla y generar agua potable con una simple lavadora? Igual es posible, igual no ha existido esa persona que ahora, a día de hoy, se ponga a estudiar en esas posibilidades. Lo que lanzo también es eso, porque tenemos que usar estos materiales o estas herramientas que el sistema te dice que tienen que ser usadas para esto, y lanzar esa propuesta ahí. Esta instalación parte de lo mismo, una botella de agua similar a la anterior encontrada en la playa del Saler. Y lo que hago es, pues, mediante un efecto de reflexión de la luz en el agua, se proyecta la cáustica de estas olas en la pared. Y para que veáis un poco el tipo de trabajos que se pueden hacer con esta nueva tecnología, que es la de las impresoras 3D. Son instalaciones relativamente grandes, necesitando un espacio más museístico. Ninguna persona en su sano juicio la compraría y se la pondría en su casa, a no ser que tenga una mansión, con lo cual no vas a ganar dinero con esto. Estas instalaciones, tanto la anterior como esta, han sido patrocinadas por el Consorcio de Museos. Mediante convocatoria pública yo me presenté y me dieron la beca de producción y pude producir este tipo de obras. Por lo que veníamos diciendo de la importancia de las convocatorias públicas y de todo esto. Y para terminar, pues ya creo que me estoy pasando de tiempo, una instalación interactiva en la cual el espectador, el visitante, el usuario, porque ya no deja de ser un visitante y pasa a ser un usuario, lo que hace es que con su presencia y su movimiento tiene, digamos, el poder de mover una botella flotando a la deriva en un mar artificial. Todo está generado por ordenador en 3D. Y lo que haces es, pues, a mayor cantidad de visitantes, de usuarios, genera mayor oleaje y, dependiendo de cómo tú te desplaces, mueves la botella de un lado para otro. Entonces es un poco que fácil sería. Nosotros realmente tenemos el poder de eliminar esa botella o de decir hacia dónde van a ir estos residuos en el océano. Otra cosa es que lo queramos hacer. No hablo de mí, sino de los sistemas establecidos. Y con esta línea mostrar por último esta, que es muy cortita, que es el cachalote. No usa las nuevas tecnologías, es una instalación objetual, y es que en el 2012 apareció muerto en la playa del Castelldefels, en Granada, un cachalote macho de 10 metros y unos 4.500 kilos. Apareció muerto, un grupo de científicos le hizo la autopsia y todo esto es lo que encontraron en el interior de su estómago. Es decir, esto es lo que le costó la vida a este animal. Y todo esto se encontró flotando, lo encontró el cachalote flotando en el mar, a la deriva. Esto, por supuesto, lo produce el ser humano. Y bueno, pues para que veáis un poco la lista. Lo último, pues hasta 30 metros cuadrados de material de cubierta invernadero. Pero bueno, todo esto es lo que se puede ver. No es exactamente el contenido que se encontró, sino una reproducción de materiales nuevos, pero para que se vea un poco la dimensión. La instalación tenía 10 metros de longitud, con lo cual también te puedes hacer una imagen de la dimensión del propio animal. Y eso, por lo menos. Bien, pues muchas gracias a todos los ponentes, a Hugo, que ha terminado. Quería brevemente, para intentar asumir la mesa, y pasamos ya a las preguntas, ¿verdad? No vamos a hacer debate cruzado de entrada. Me gustaría insistir en la mesa. Hemos intentado hacerla, sí, de lo general a lo particular, es decir, del papel de las instituciones, el papel de la sociedad civil y los artistas individuales. Y habría que insistir que hacia el reto de la sostenibilidad, que es un grandísimo reto, quizás sea precisamente las sinergias entre lo individual, lo colectivo civil y las instituciones, cómo podemos realmente afrontarlo. Quizás esa es la conclusión de la mesa. También recordar que en la historia ha habido esa permeabilidad entre instituciones y artistas. Hemos citado a Renau, que fue director general de Bellas Artes, André Malraux fue ministro de Cultura, también Jorge Semprún, es decir, que ha habido una historia de permeabilidad entre ambas cosas, sobre todo en los momentos importantes, en los momentos de transición o de defensa de derechos humanos, de nuevas sociedades que buscan mantenerse. Bien, pues pasamos ya a las preguntas del público. Cuando queráis podéis pedir el micrófono. Gracias. Jorge, tenemos 5 minutos solo. 5 minutos. Vale. Entonces. Hola, buenas. Brevemente. Sí, mi pregunta era para Emilio Martínez. Tenía un poco de curiosidad por saber cómo colaboró el barrio, el vecindario, en el Festival Portes Obertes, del Cabañal. Vamos a hacer todas las preguntas, como tenemos solo 5 minutos, un par de preguntas más y ya que la mesa responda, cada cual la suya. Sí. Lo mío realmente no es una pregunta, es simplemente quería agradecer públicamente a Jessica utilizar un lenguaje inclusivo a la hora de hacer la ponencia, porque creo que se ha nombrado ya varias veces el tema de género y tal, pero ningún ponente ha hecho el acto este de hablar en inclusivo, simplemente. ¿Alguna otra pregunta más por aquí? Muchas gracias a todos los ponentes. Quería hacer una pregunta a Emilio Martínez y saber si la plataforma Salvadme Cabañal también está teniendo un rol ahora en el proceso de rehabilitación del barrio. Gracias. Y a la última aquí. Aquí había una. Y ya cerramos, ¿vale? Y ya contesta la mesa. Solamente es un comentario a lo que acaba de decir este chico. Sí, sí. Chico. Hola, sí, es que no te había visto hablar sobre felicitar a Jessica por el lenguaje inclusivo. Yo es que me parece que eso es un arma de doble filo. Igual, bueno, me caen ahora mismo todos los chuzos de punta porque esto no es políticamente correcto en estos momentos, pero ya me está empezando a tocar un poco las narices porque creo que si pasas al otro extremo, es decir, la palabra es muy poderosa y ayuda a cambiar las cosas, pero también la palabra tiene mucho peligro cuando se convierte en algo formal y superficial. Bueno, es una cosa. Vale, pues ya la mesa puede responder. Si es posible, nos centramos en el tema de la mesa, ¿vale? Las respuestas, gracias. Emilio. Sí, bueno, el tema de los vecinos. El tema de los vecinos muchas veces, a veces simplificamos mucho, pero los vecinos como si fuera una cosa homogénea. Los vecinos no es una cosa homogénea. Los vecinos es una cosa básicamente diferente. De eso se trata. De hecho, nosotros cuando empezamos las propuestas de Portes Obertes, allí no nos apoyaba ni Dios. ¿Me entiendes? Los vecinos pasaban de nosotros millones. Los vecinos que nos apoyaban eran los vecinos que estaban implicados directamente porque les afectaba la problemática de forma directa, porque tiraban su casa, o los que vivíamos al lado, ¿no? A mí no me tiraban la casa, pero se la tiraban a mi vecino. Y de alguna forma que se la tiraran a él, pues la verdad es que me afectaba a mí. Y tenía mucha razón mi vecino. Entonces, quiero decir, había una solidaridad vecinal, pero una solidaridad, ya te digo, a pequeña escala, ¿eh? Entonces, cuando se plantea hacer la exposición, los vecinos que participaron en todos los eventos con una generosidad extrema, porque una de las cosas más de un mayor compromiso que existe en la vida es cuando tú abras tu casa para que la pueda ver cualquiera. Eso es una cosa muy difícil. O sea, es decir, ahora parece que, bueno, como que es relativamente sencillo, ¿no? De eso nada. O sea, tú abrir la casa para que pasen personas que no conoces de nada y que pasen por tu casa y pasen hasta la habitación algunos, ¿no? Que entraban ahí a la habitación, a la cocina y tal. Y decías, bueno, no dejarles pasar a la cocina. Que pasen a ver lo que tú quieras que vean y tal. Entonces, los vecinos fue... Sin los vecinos, efectivamente, esto no existe. Los vecinos fue una generosidad extrema. ¿Eh? Y ya te digo, es... Sin entrar en este tema de todos los vecinos. No, los vecinos que quisieron participar. Y luego a otros les fastidiaba bastante. Les fastidiaba bastante porque, claro, también hay gente que quería que se hiciera la avenida, que no sé cuándo, no sé más, y que tú hagas algo reivindicando justo lo contrario, pues el que no está en el tema le fastidia, ¿no? Que tú estés ahí. O sea, que los vecinos siempre es un término problemático, interesante, ¿verdad? Y complejo, ¿eh? Eso en cuanto a los vecinos, pero ahora digo, sin vecinos, los vecinos es lo esencial y lo fundamental, y la verdad es que ya te digo que se generan entre los propios vecinos que están trabajando en esto unas redes, ¿no?, de compañerismo extremo, ¿no? Yo tengo amigos de 80 años, colegas, ¿no?, de la plataforma, que es como si fuera un amigo mío de toda la vida, ¿no? O chavales jovencitos, ¿no?, que también. Entonces, esas redes, ¿no?, de solidaridad que se crean entre los vecinos se hacen con el trabajo, con el tiempo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los vecinos son lo esencial en este tipo de proyectos. Y respecto al tema de la rehabilitación, ¿cómo está planteando? Bueno, ahora la rehabilitación se está planteando, nosotros hablamos de hacer una rehabilitación y hablamos de comparticipación, que era una cosa que también en la época pues tampoco se veía mucho, ¿no? O sea, no sé, que sí que está todo escrito y está todo hecho, es relativamente sencillo. Entonces hemos colaborado en dos procesos participativos que dejan mucho que desear, entre otras cosas porque es que no hay práctica. Y entonces es un tema también muy delicado. Nosotros vamos a todo, que yo estoy aquí, ¿no?, nos llaman a cualquier sitio, pues allá vamos a explicar nuestra historia y lo que sea, ¿no? O sea que, y en los procesos participativos también estamos participando, estamos colaborando en todo lo que haga falta, y todavía existe un poco. A mí me da la impresión que existe un poco como el proyecto que tiene el encargado de hacerlo, ¿no?, un plan general, el proyecto europeo, que los fondos europeos que se vinieron fue también a través de un proyecto participativo. Está el proyecto que uno tiene, el técnico, el arquitecto, etcétera, en la cabeza. Y luego un poco el proceso participativo, ¿no? Y no siempre estas cosas se cruzan, ¿eh?, y se establecen realmente sinergias o se aprovecha, ¿no? Se aprovecha, ¿no? Entonces, bueno, también se está empezando, se está haciendo esto, y yo creo que en un futuro pues esto va a ser muy importante y va a estar muy bien, ¿no? Y es un proceso muy largo, nosotros estamos desesperados, ¿qué quieres que te diga? Pero, tú vas al barrio ahora, está hecho una porquería, el problema de la degradación ha sido brutal, después de 2015 hubo un tema, el cambio de régimen, ¿no?, de partido político del ayuntamiento, hubo una especie de vacío del poder, ¿no? Ahí entonces, claro, ni policía, ni esto, ni aquello, y aquello era, bueno. Entonces, se ha degradado enormemente, y ahora el proceso de rehabilitación va a ser muy lento. Y nosotros, con mucha paciencia, pues estamos ahí, para lo que haga falta, colaborando, lo que sea, tal. Bien, pues vamos a cerrar aquí la mesa por motivos de horario. Nos hemos pasado un poquillo más y hay que seguir unas actividades. Nada, dar las gracias tanto al público, a las preguntas y a la mesa por las intervenciones. Pues nada, muchas gracias a todos.